A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569-6654-1422, Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que están sintonizando este capítulo. Y también saludamos a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Parque Nueva Jerusalén está disponible para responder cada consulta que usted tenga. Solo debe contactarles al +569-6654-1422. En ese número de teléfono, ellos están disponibles las 24 horas. En este capítulo vamos a estar conversando con Ángela Augusto. ¿Cómo estás, Ángela? Muy bien. ¿Cómo estás tú, Marlene? Bien, gracias a Dios. Y estoy contenta porque hoy día vamos a hablar nuevamente de una biografía de un hombre de Dios. Y hoy nos toca hablar sobre George Jeffrey. Pero, ¿quién fue George Jeffrey? Jeffrey es un evangelista que plantó muchas iglesias en Gran Bretaña en el siglo XX. En las reuniones que desarrollaba se llenaban, había muchos convertidos, milagros, muchos bautizados en el Espíritu Santo. Y él hablaba específicamente de Jesús como Salvador, Sanador, Bautizador en el Espíritu Santo y Rey venidero. Él estuvo en su adolescencia en el avivamiento en Gales, así que ahí tiene un origen y algo que ver también de lo que hace después cuando él es grande. De hecho, él pensaba que los avivamientos estaban disponibles para la iglesia hoy, y él anhelaba con todo su corazón que los corazones de muchas personas fueran encendidos en llamas en todo el mundo. Ángela, ¿nos hablarías del origen de Jeffrey? ¿Quién era George Jeffrey? Bueno, él nace el 28 de febrero de 1889 en Gales. Fue hijo de Thomas y Kezia Jeffrey, y su padre era carbonero en las minas. De hecho, dentro de esa temporada, de esos tiempos, muchas familias trabajaban en las minas, y no solamente los padres, los hombres de familia, sino que también llevaban a los hijos pequeños para que también pudieran cumplir esa labor y llevar un ingreso un poco mayor para la casa. Muchos fallecían por enfermedades porque dentro de esa temporada era muy difícil el alcance de la medicina, los recursos económicos, recursos sanitarios. Y tuvieron 9 hijos y 3 hijas y trabajaron arduamente para ganarse la vida. George fue el 7º hijo de la familia y uno de sus hermanos, que lo mencionamos inmediatamente porque va a ser muy importante y ustedes se van a dar cuenta que dentro de su ministerio y dentro de esta historia, Stephen va a ser muy importante, va a ser un protagonista junto con George. Stephen era mayor 13 años que él y dentro de su niñez, bueno, sabemos que era común dentro de esa época que los niños trabajaran dentro de las minas. De hecho, Stephen, que es el hermano de George, trabajó desde los 12 años con su padre. Y por otro lado, George también quería trabajar, pero su mamá, que conocía la salud que tenía, porque él era enfermizo, determinó que George no trabajara en las minas, sino que pudiera tener otro tipo de trabajo. Lo único que alcanzó a hacer George fue que fue portero de las minas. Lo único que alcanzó, porque de eso su mamá se encargó de que no fuese más allá, sino que le encontró un trabajo, le consiguió un trabajo de empleado en una tienda. Y eso fue fascinante porque vemos que los niños trabajaban desde pequeño, pero en este caso él tuvo una opción mucho mejor, que no era arriesgarse a trabajar en las minas. Dentro de la temporada de su tiempo de niñez, sus papás los llevaban a la iglesia y él soñaba con ser un predicador. Lamentablemente su padre falleció de una enfermedad pulmonar, porque entendamos que eso era normal dentro de esa temporada, cuando George tenía 6 años. Entonces, él creció sin una figura paterna. Y a medida que él crecía, él se volvía más frágil, más enfermizo. Y tenía un impedimento del habla y una parálisis facial. Y comenzó a extenderse a la parte izquierda de su cuerpo. Esto le causó angustia, le causó inseguridad,
quizás muchas dificultades, porque el hecho de tener alguna afección física, alguna extremidad que no podemos usar de una manera correcta, siempre va a traer inseguridad. Pero lo increíble es que la inseguridad que le trajo no era en sí solamente por su autoestima, sino porque él quería ser un predicador. Y pensó que iba a morir tempranamente, y que como tenía una parálisis facial y no podía utilizar partes de su cuerpo y de su área izquierda, no podría hacerlo. Y yo encuentro esta forma de pensar de un niño como él increíble. Como sí. Su interés iba directamente a predicar. De hecho, a mí me gusta mucho esta historia, partiendo de que sus padres los involucraron desde pequeño a todos sus hijos en la iglesia, ¿cierto? Y por eso George de pequeño anhelaba ser predicador. Creo que es tan importante que nosotros como padres en estos días podamos involucrar desde pequeños al Señor. Muchas veces pensamos de que ellos no se dan cuenta de lo que está ocurriendo, pero sí, imagínate, aquí hay un ejemplo vivo donde George le pasa que él dice, no, yo quiero ser predicador. Entonces es tan importante, ¿cierto?, que los podamos involucrar de pequeños. Bueno, ya pasando un poco de tiempo, cuando George ya tenía 15 años, ocurre algo en Gales increíble. En Gales hay un cambio radical en toda la nación porque surge un joven llamado Evan Roberts. Evan Roberts fue un avivador. Y de hecho fue la primera vez que hablamos de biografías con Ángela, el año pasado fue el primero que nombramos. Él fue un avivador muy joven, de hecho tenía 26 años cuando comenzó el avivamiento en Gales. Fue en el año 1904. Pero ¿cómo fue su infancia? Él también era minero, igual que su papá, ¿cierto? Él de chiquitito, a los 12 años, ya también estaba trabajando en las minas como portero, pero él de pequeño buscaba tanto al Señor, de hecho le encantaba andar con su Biblia, anhelaba leer la palabra, y de hecho él siempre a las personas que entraban a la mina les iba diciendo un versículo bíblico para que lo meditaran. Era un niño muy especial. Y ya cuando va creciendo, le empieza a pedir al Señor que hubiera algo en su nación, algo que pudiera llegar a todas las personas y que muchos pudieran ser salvos. Y la respuesta llega ese año, 1904. Él comienza a hacer una serie de reuniones y el Espíritu Santo comenzó a moverse en esas reuniones. Y ahí comenzó el avivamiento en Gales. El resultado es que en Gales hubo un cambio total. De hecho, no solamente hubo muchas personas que empezaron a convertirse, sino que hubo un cambio en todo lo que son los bares. Se cerraron. La delincuencia bajó casi a cero. De hecho, había muchos policías que entregaban sus guantes blancos porque no había qué hacer, ¿cierto? Había muchas mujeres que trabajaban en burdeles que ahora ya estudiaban la palabra y dejaban de trabajar en eso. O sea, es un periodo tremendo. En este periodo, ahí estaba George con 15 años y su hermano. Ellos, de hecho, en 1904, ese mismo año, van a una reunión con el reverendo Glasnan Jones, y él predicó la congregación, y ese mismo día ellos aceptaron al Señor y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Fue tal el impacto que causó ese día todo lo que vivieron, que de hecho inmediatamente ellos empezaron a activar en la iglesia, querían servir en todo lo que podían hacer. Sin embargo, el avivamiento en Gales, justo el año siguiente, empezó a decrecer. Ángela, ¿nos podías hablar de eso, de lo que ocurre? De hecho, si hacemos un símil de la vida de George y Evans, se parece mucho, porque recordemos que Evans también hacía algunas obras similares. El Señor lo ocupó mucho siendo tan pequeño. Y un grupo de jóvenes no estaba dispuesto a que esto se fuera, que disminuyera. Porque entendamos que los avivamientos traen una ola de conversión que trastorna nuestras ciudades. Como tú comentabas, Marlene, se cerraron los bares, los prostíbulos ya no funcionaban, los policías, los guardianes de la ley de esa temporada dejaban sus guantes. Entonces estaba comenzando un mover tan importante que habían hombres de Dios que no querían soltar este avivamiento. Y lo que había ocurrido en Gales era tan potente que ellos pensaban que no podía terminar tan rápido lo que había iniciado. Por eso formaron un grupo de oración que se llamaba Hijos de Avivamiento. Y de rodillas oraban, buscaban, pedían que este avivamiento no se apagara, que no menguara, sino que creciera. Y estas oraciones fueron respondidas.
Mientras se apagaba el avivamiento de Gales, el avivamiento en Azusa avanzaba. Y pronto el avivamiento de Azusa también iba a llegar a Europa. Y Barrat, que es un pastor noruego que había ido a Estados Unidos para recaudar fondos, estaba aquí y escuchó sobre Azusa. Y también tenía contacto con los hermanos de allá de Azusa. Entonces, en Estados Unidos, él recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y entendamos que en ese tiempo, los hombres comenzaban a ser llenos del Señor, a ser llenos de este mover espiritual, y ellos no se quedaban en silencio, no decían, bueno, lo recibí y me quedo con lo mío. Ellos iban y proclamaban, igual que la mujer samaritana cuando se encontró con Jesús, y después de esto de haber recibido palabra de Dios, ella corre y le va a contar a todos los samaritanos que había encontrado al Mesías. Así mismo lo hizo este varón del Señor, este pastor noruego llamado Barrat, que fue a su hogar contando todo lo que había sucedido, todo el movimiento, y esto se volvió un interés. La gente quería saber, tenía hambre de saber de lo que había ocurrido. Pero también sabemos que siempre, este es un patrón bíblico, va a haber oposición, va a haber gente que se va a oponer, pero lo importante es que nosotros persistamos en esto. Después de este tiempo, lo esparció también y lo impartió en Europa. Qué tremendo lo que puede ocurrir en un lugar, cómo se va expandiendo en distintos lugares, es tan importante. Bueno, ya en 1910 los hermanos Jeffrey comenzaron a asistir a las reuniones de un ministro bautista en Gales llamado William George Keogh. Ya desde cuando George recibió el bautismo del Espíritu Santo, y desde pequeño, ¿cierto?, él anhelaba tanto predicar la palabra, pero él tenía un impedimento físico, ¿cierto?, esa parálisis facial y el debilitamiento que tenía en su cuerpo, entonces no podía hacerlo. Sin embargo, en ese año, él un día estaba, un domingo en la mañana, orando por lo que sería el culto de ese día, por el tema que se iba a exponer, estaba intercediendo. Ese era su foco, ¿no? Él estaba intercediendo, y en eso baja el poder del Espíritu Santo en forma de electricidad. Él dice que claro que sentía muchas cargas de electricidad y fue completamente sano en ese instante. Por eso Dios hace como quiere, Él actúa como quiere. En ese momento, cuando Él estaba intercediendo, Dios baja y lo sana. Por ese mismo periodo, su hermano Stephen comienza a predicar. Como sabemos, él ya también era minero, entonces durante el día trabajaba en las minas, y en las noches él predicaba, y le dijo a su hermano, ya que estaba sano, que le ayudara a predicar. Sin embargo, George le dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que lo primero que tengo que hacer es ir a una escuela bíblica, porque él creía que su llamado era hacer misiones en el extranjero. Entonces la familia, ya él tenía en esa época 23 años, le dice, está bien, anda a una escuela bíblica, y en 1912 él se va a una escuela bíblica, donde conoce a muchas personas que también él se involucra en su ministerio en el futuro. Pero al siguiente año, su hermano Stephen estaba haciendo una cruzada y allá en Gales, y de repente le llama a su hermano, porque estas reuniones empezaron a crecer tanto en número, en personas y en cantidad de veces que se realizaban, porque había tanta necesidad, necesitaba ayuda. Así que su hermano fue en su ayuda, y esas reuniones continuaron por 7 semanas. Y esto permitió que se lanzara oficialmente los ministerios de estos hermanos Jeffrey. Desde ese tiempo entonces comenzaron a predicar por varias partes de Gales, y muchos resultaron salvos en esas reuniones. Por eso yo, una de las cosas que quería recalcar es que es tan importante que nosotros a veces tenemos enfermedades o tantas circunstancias que estamos cruzando, pero tenemos que tener confianza en Dios. Dios sigue sanando ayer, hoy y en el futuro, porque desde que Él, Jesús, estuvo en la cruz, ¿cierto?, Él se llevó nuestras dolencias, así que podemos creer en que Él puede sanarnos. Pero sí hay algo que después ocurre, hay un primer milagro que realizan los hermanos Jeffrey, ¿cierto, Ángela? Dice la palabra del Señor que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán y hablarán nuevas lenguas. Y qué increíble que Dios sigue obrando, y no solamente en este tiempo, amado, que nos estás viendo, sino que también ahora, como decía Marlene, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y bueno, los hermanos experimentaron una sanidad de una hermana llamada Edith Carter, quien fue sanada de su pie enfermo. Este pie iba a ser amputado porque ya no había forma de restablecer ni curar ese pie,
pero el Señor hizo un milagro creativo y George y Steve fueron a casa y le ungieron con aceite. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Nosotros hemos escuchado tanta sanidad con ungimientos en aceite que creemos que el Señor sigue orando. Impusieron sus manos, oraron y esta mujer sanó. Y Edith fue sana por completo. Las personas, porque cuando ocurre algo tan maravilloso como un milagro, comenzaron a viajar kilómetros para ver a la mujer sana y también para verificar si esto era real. Me imagino la gente que estaba alrededor de ella, que le conocía, de ver este milagro, de poder contar, de poder ver que el Señor sigue sanando y de que gente haya ido de kilómetros en kilómetros para poder ver la sanidad de esta mujer. Y en 1913, un ministro anglicano llamado Alexander Woody, del norte de Inglaterra, invita a los hermanos a una conferencia. El ministro había invitado unos años antes al pastor noruego que habíamos mencionado, Barrett, a una conferencia. Y en el lugar, varios fueron bautizados del Espíritu Santo, porque ese era, había sido su impartición. Recordemos que lo que comentábamos, que él había contado toda esta gracia del Señor que había sobre él, y el Señor lo estaba usando en eso. Y sin embargo, en ese año, en 1913, solo George aceptó ir a esa conferencia en Inglaterra, porque la mayoría de los hermanos, de los hombres que estaban dentro de esa plataforma, eran mayores de 40 años. Pero George solo tenía 24 años. ¿Por qué mencionamos esto? Porque a los ojos quizás de los pastores, o a los ojos de los ministros, los líderes, él era muy joven. Pero lo increíble de esto, que el Señor lo estaba usando con poder, porque causó una excelente impresión en este pastor anglicano llamado Alexander Woody, quien lo invitó a quedarse para seguir predicando después de la convención, porque la predicación que él estaba dando, el llamado que él tenía, era un llamado de poder. Como dice el apóstol Pablo, el evangelio es un evangelio de poder. Y él pensaba, George, que tenía un llamado en el extranjero, que él era misionero para el extranjero, pero en ese momento el Señor le trae claridad para que entienda cuál era su llamado, y se dio cuenta que su llamado era en la misma Gran Bretaña. Y en ese momento, la vida de Steve y la vida de George toman caminos distintos. Steve comenzó a pastorear una iglesia en Gales, wow, donde habíamos comenzado desde ya el relato, mientras que George se dedicó a la obra itinerante en el movimiento de Lim. Esto me recuerda muchísimo el pasaje bíblico de Pablo y Bernabé, cuando juntos emprenden un vuelo, pero emprenden un camino, un viaje misionero, pero llega un momento en que se separan, porque cada uno tiene su llamado y su propósito eterno. Y qué hermoso que podemos ver que estos hermanos quizás se separaron, pero cada uno siguió el propósito eterno de Dios. Así es, Ángela. De hecho, el siguiente llamado que tuvo George fue en Isla Esmeralda. Lo invitó un pastor que lo escuchó en esa conferencia, donde había muchos hombres que tú decías, ¿cierto?, de más de 40 años. Bueno, él predicó ahí y le escucharon, y le invitó a estar en la isla. George comenzó, de hecho, a ministrar por toda Irlanda, aceptando muchos al Señor y activándolos con fuegos de avivamiento. En este mismo periodo conoce a unos jóvenes con los que serviría los siguientes años y con los que formaría un excelente equipo de trabajo. De hecho, en 1915 George se reúne con 6 jóvenes, los cuales anhelaban de que esto no se extinguiera y pensaban, ¿cómo podemos hacer para que esto siga avanzando? Estos 6 jóvenes se comprometen con George a trabajar y proporcionar el lugar y apoyos necesarios para sus esfuerzos evangelísticos. Y así nace el Lim Evangelist Band. Ellos eran un grupo que estaba en apoyo de George en todo lo que hacía. Y no pasó mucho tiempo que ellos establecieron la primera iglesia y nombraron a George como su pastor. Sin embargo, por temas legales y varias cosas que tuvieron que comenzar a realizar, tuvieron que llamar de alguna manera y formalizar el nombre del ministerio. Así que crearon la Alianza Pentecostal Elim, que es lo que tú mencionabas, donde trabajó en forma itinerante George. Dentro de la alianza se formó un grupo pequeño que se llamó Equipo de Avivamiento. Ellos trabajaban de forma directa con George y le acompañaban para realizar las distintas campañas en todos lados. Y el grupo Elim ya en un momento determina no seguir ahí en Irlanda, sino que se traslada a Londres y de a poco comienzan a hacer reuniones en toda Gran Bretaña.
A mí me gusta esta parte de la historia porque te das cuenta, y todos los que podemos estar escuchando esta historia, que Dios de repente nos da una visión, pero no solamente nos da una visión, sino que también nos da las habilidades, los recursos y también las personas para poder desarrollar lo que Dios nos está diciendo. Entonces, creamos en lo que Dios nos dice y demos pasos de fe, porque puede ser que lo que Dios puso en tu corazón sea de mucha bendición para muchas personas, así que hazlo. Ángela, sí, cuéntame, ¿después qué pasó con el IMP? Dentro del año 1924, el IMP adquiere una imprenta y abrió también una editorial. También plantaron una escuela bíblica para entrenar a nuevos obreros para la obra que nació después de las campañas evangelísticas de Jeffrey. Qué hermoso es saber que estos hombres y que la mayoría de las biografías de que hemos hablado de estos varones, siempre ellos han pensado en discipular, en crear escuelas bíblicas para entrenar a otros, para impartir la visión. Como tú comentabas, el Señor nos da una visión y Él pone los obreros, pone los recursos. Y también nosotros tenemos que ser muy sabios, estratégicos, para poder seguir impartiendo la visión que el Señor entregó. Y en ese mismo año, en 1924, George viaja acompañado a Estados Unidos y a Canadá para observar lo que estaba ocurriendo en América. Y en este viaje, George visita la iglesia Amy Sample McPherson. Recordemos que esta mujer era una mujer de Dios tremenda y fue usada de una forma extravagante porque rompió muchos esquemas. Entonces, creo que una de las formas que le impactó a George es de ir a aprender, pero estaba interesado en poder formarse, en poder entender cómo el evangelio estaba siendo difundido de forma tan efectiva. Entonces, después de conocerla, después de haber conversado con ella, después de haber entendido el ministerio de ella, él comenzó a tener una seguridad mayor en sí mismo. Yo creo que él de alguna forma se identificó con ella, entendió el ministerio que él tenía y que portaba. George no estuvo directamente involucrado con el ministerio de Amy, sino que fue a aprender. Pero sí adoptó la designación cuadrangular, por lo que la Alianza Pentecostal Elim se convirtió en la Alianza Elim del Evangelio Cuadrangular. Yo veo aquí algo tremendo. Es como cuando el apóstol Pablo se sienta a los pies de Gamaliel para poder aprender. No era que iba a seguir con Gamaliel, ni iba a seguir tampoco la forma en que él trabajaba, pero es una forma también de aprender, y qué hermoso que también nosotros podamos adoptar eso, de que yo aprendo también de Marlene, y Marlene aprende de mí. Así qué importante es. Eso en el reino. Así es tan importante, y así vamos avanzando la historia, ¿cierto? Bueno, en 1927 se realizan muchas cruzadas. De hecho, ese año en particular hubieron miles y miles de convertidos. Se llenaban todos los lugares donde se hacían estas reuniones y muchos recibían sus milagros. De hecho, James Gregson es uno de esos ejemplos. Él era un maestro herrero que tuvo un accidente y sus piernas quedaron torcidas. Sin embargo, él llegó y escuchó de estas reuniones donde habían sanidades y milagros. Y llega y el primer día recibe al Señor, acepta al Señor como su Salvador. Va el segundo día y adivinen qué, sucede su milagro. Él recobra totalmente sus piernas y puede volver a caminar. Y puede retornar incluso a trabajar en lo que él hacía como herrero. Y así, este es uno de muchos testimonios que podríamos nombrar en la vida de Jeffrey. Hay muchas personas que dejaron sus sillas de ruedas, muchos sanados por cáncer, hay registros de ello. Pero no solamente el ministerio de Jeffrey le seguían los prodigios y señales, también había miles de conversiones que eran llamados y captados estas personas en la atención de lo que estaba ocurriendo. Entonces iban y muchos aceptaban al Señor. Y también una de las cosas muy importantes que él hacía era plantar iglesias en los distintos lugares que iba. Tenemos que entender que él iba a lugares donde había mucha necesidad y decía, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Entonces él estaba en el lugar, buscaba a la persona idónea y lo establecía como pastor. Lo bueno es que como ellos ya tenían un instituto, ellos podían recibir una enseñanza formal también para poder ejercer el liderazgo en estas iglesias. Entonces, con esta forma de trabajo, él iba evangelizando, formando iglesias. Incluso, imagínense que ya en 1933 habían 153 iglesias en el ministerio.
Eso fue lo que creció exponencialmente en esos años. Jeffrey, en todas estas cruzadas, trabajaba con el equipo de avivamiento. Este equipo que habíamos dicho que siempre estaba apoyando a Jeffrey en todas las giras evangelísticas. En este había un cantante, un pianista y alguien que hacía toda la logística para que Jeffrey se pudiera concentrar en realizar cada reunión. Y ya en 1934 y 1935 comenzaron a invitar a Jeffrey a otras naciones a predicar, donde había miles y miles de conversiones. Sin embargo, quería detenerme en algo que ocurrió después. Hemos hablado de muchas historias de éxito y casos de éxito de lo que resultó en la historia de Jeffrey, pero sí él tuvo una dificultad y me gusta comentarlo para que nosotros podamos aprender de las dificultades que enfrentaron otros hombres de Dios y que no cometamos a lo mejor ese tipo de errores. En los años siguientes ya el ministerio estaba tan grande, ¿cierto? Que estaba el líder, por un lado, eclesiástico, donde Jeffrey, que iba plantando iglesias, que hacía que muchos se convirtieran, y había otro líder, que era el líder administrativo. Tenemos que entender que dentro de la iglesia hay varios dones. ¿Cierto? Jeffrey era evangelista, plantador de iglesia, y por otro lado había una persona que tenía un don de administrar los recursos de todo el ministerio. Sin embargo, ellos hubo un momento en que tuvieron diferencias de opinión. Y ahí vino el error, porque en vez de tratar las diferencias de opinión, ellos en su interno como líderes, empezaron a bajar a toda la congregación, a todos los pastores y al ministerio, lo que estaba ocurriendo. Entonces Jeffrey le comentaba a toda la congregación lo que estaba pasando con este líder. Después el líder también le comentaba a la congregación, entonces empezó a generarse de alguna manera, tratando de ver quién lo seguía a quién. Ya, esto no fue un periodo fácil. De hecho, en algún momento Jeffrey decide salirse del ministerio que él había fundado originalmente y se va y forma un nuevo ministerio. Sin embargo, si observamos en esos años, muchos, claro, siguieron a Jeffrey, no toda la organización, algunos pocos siguieron a Jeffrey, otros siguieron a este líder administrativo que tenía un don y que obviamente realizaba muy buen labor de administración, ¿cierto? Pero si observamos ambos ministerios, Jeffrey por un lado, aunque seguía realizando campañas evangelísticas con miles de convertidos y muchos milagros, todo esto hasta casi cerca de su muerte, ya no volvió a fundar un ministerio que creció tanto como Elim. Y por otro lado, Elim en esos años donde hubo esa separación, también no creció tan rápidamente como venía creciendo antes. Entonces, es tan importante tener el liderazgo que sepa cómo tratar este tipo de temas y no bajarlo porque causó una división interna, ¿cierto? Y por otro lado, también podemos ver que Jeffrey había muchas conversaciones que él hacía con sus mismos personas que trabajaba. Es muy probable que una de las cosas mejores que podía haber hecho es hablar con personas que estaban también ministros en otros países y que los pudieran ver asesorados, e incluso haber estado bajo la cobertura de alguien, porque probablemente esta persona le hubiera ayudado a guiarlo, porque era una persona llena del Espíritu Santo. Como humano cometemos errores, ¿cierto? Pero si hubiera estado siendo guiado por una persona o recibido consejo de una persona también con experiencia, a lo mejor no habrían cometido este tipo de errores en ese momento. Pero me gusta porque ya cerca de su fecha de fallecimiento, Jeffrey murió a sus 72 años, unas semanas antes este líder administrativo de LIM se visita con Jeffrey y hablan de todo lo que había pasado y es muy probable que haya habido un acercamiento para reconciliación. Eso es tremendo. Dios no permitió que terminara esto así, sino que hubo un acercamiento. Es tremendo. Y por otro lado, un año antes de que Jeffrey falleciera, lo visitó un joven alemán llamado Reinhard Bonnke. Yo creo que muchos de los que están ahora conectados en esta transmisión han escuchado de este tremendo hombre de Dios. En 1961 visita a George y en esa oportunidad conversaron y luego George impuso manos y le impartió el oro para que su ministerio fuera próspero. Desde ahí Bonnke creyó de que su ministerio fue otro y que tuvo una nueva unción. De hecho, él fue llamado a hacer cruzadas evangelísticas en todo lo que es África.
y hacía unas campañas al aire libre increíbles. Yo estuve escuchando de todo lo que él realizó en su vida, y de hecho hubieron reuniones con 1,500,000 de personas al aire libre. Es increíble. Y él decía, no, bueno, fue por la oración que Dios impartió algo sobre mí cuando Jeffrey oró por mí. Las señales y los prodigios también le siguieron, y miles y millones eran convertidos. Yo creo, Ángela, que hay historias tan hermosas como esta. Yo creo que hay muchos hombres y mujeres que hoy están sintonizando el programa, que Dios está llamando en este tiempo para realizar un cambio en distintos ámbitos en nuestra nación. Sí, yo anhelo tanto un avivamiento. Lo que hablábamos, y nosotros siempre mencionamos, ¿cierto, Ángela? Es que los periodos de crisis, que no solamente están de repente ocurren en nuestra nación con todo lo que es el tema sanitario, etcétera, sino que varios países están viviendo periodos de crisis. Pero los periodos de crisis Dios los ocupa para transformarlo en una oportunidad. Los mejores avivamientos y grandes avivamientos surgieron en los peores momentos históricos. Entonces, dispón tu corazón, porque Dios quiere usarte en este tiempo. Hay promesas sobre nuestra nación, y creemos que Chile va a nacer y van a haber muchas personas que van a llevar a nuestra nación a Cristo. Así ¿cierto, Ángela? Así es. Así que le invitamos a todos aquellos que el Señor les está llamando, que ha nacido quizás un fuego en tu corazón, como lo decía Jeremías, eso que me seduce y no me deja, es porque el Señor quiere usar a un no capacitado para capacitarte, para llevarte a donde no imaginaste ni pensaste. Amén. Así que esa es la invitación, dispón tu corazón, solo Dios mira un corazón dispuesto, Él te capacita, coloca los recursos, hace todo. ¿Tú piensas que no puedes? Créeme que con Dios Dios va a hacer que tú puedas hacer muchas cosas, solo debes disponer tu corazón. Bueno, Ángela, te agradezco por estar el día de hoy nuevamente hablando conmigo de una biografía de este gran hombre, George Jeffrey. Agradezco a ti, querida, por haberme invitado. La verdad es que siempre es muy grato, disfrutamos mucho poder conversar de hombres del Señor y también comentar las grandes hazañas que Dios hace a través de estos hombres comunes y que hace sucesos extraordinarios. Así que te agradezco una vez más haberme invitado para poder proseguir a una biografía. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, agradecemos a todos la sintonía del día de hoy, y nos vemos los próximos días. Así que quedamos conectados para vernos. Bendiciones a cada uno de ustedes. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569-6654-1422, Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero.